Empecé como muchos estudiando pájaros, estudiando aves, pero se me ofreció la oportunidad, una vez que me licencié, de estudiar en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas por medio de una beca. Y hice mi tesis con este fascinante animal que es el arrui sahariano, como siempre hemos comentado, porque es de origen del antiguo Sahara español. Entonces, con el tiempo me he ido especializando pues, en ungulados, en el comportamiento, me considero etólogo, que me gusta mucho la estructura social de los animales, cómo viven en comunidad, cómo se establecen jerárquicamente, y amplié mis estudios conforme fui cambiando de centro de investigación pues a otras especies. Me trasladé al Museo de Ciencias Naturales, luego estuve trabajando en el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos en Ciudad Real y amplié los modelos de estudio. He trabajado con las gacelas que también hay aquí, hemos analizado comportamiento, efectos de la consanguinidad, de la endogamia. He trabajado con el boc balear, he trabajado con ciervos, con corzos, con muflones, diferentes especies de ungulados, ¿no? Básicamente los herbívoros. Me llamo Alfonso San Miguel, soy doctor ingeniero de montes y soy catedrático de universidad en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes Forestal y del medio natural de la Universidad Politécnica de Madrid. Yo no estoy de acuerdo con la calificación que se le ha dado de exótica invasora, porque para que fuera exótica invasora tendría que estar provocando graves daños en la biodiversidad. Y desde mi punto de vista no se ha acreditado en absoluto que la arrui provoque graves daños en la biodiversidad. Es un ungulado que come plantas, fundamentalmente plantas herbáceas, que también come plantas leñosas, pero no provoca mayores daños que los que pueda provocar una oveja o una cabra doméstica o un ciervo o una cabra montesa. Yo nací en el año 57 y desde muy pequeño pues siempre alguna vez el que ha subido se le ha cruzado alguno y la verdad es que es un animal que siempre que quien lo haya visto se ha quedado maravillado, porque de hecho yo la primera vez que lo vi, que era pequeño, creí que era un ciervo. Por el tamaño y eres pequeño, pues parece que eres un ciervo, ¿no? Es que aquí dice, no, es una cabra, no es un ciervo, es una cabra, pero muy grande y con los cuernos grandísimos. Y la verdad, lo ves pasar y te impresiona. Soy el vicepresidente de la Sociedad de Cazadores Santa Eulalia. Estamos ahora mismo pasando por una etapa bastante difícil. El arrui se introdujo en 1970 y la reserva de caza se creó en el 73. Y sí, evidentemente, sí, me ha gustado, me he preocupado y lo he seguido muy, muy, muy de cerca. ¿Por qué se está cazando ahora el arrui con la intención, entiendo yo, de erradicarlo, por lo menos reducir radicalmente la población que existe en Sierra Espuña y en sierras aledañas desde hace más de 40 años? La explicación es muy lógica, porque está establecido legalmente que el arrui es una especie exótica, eso no hay ninguna duda, no es de aquí, por tanto es exótica, la introdujo el hombre. ¿Y por qué está considerada especie exótica invasora? Eso es una buena pregunta. En España tenemos el catálogo de especies invasoras y en ese catálogo además se incluían muchas especies de plantas y animales de origen exótico que se consideraba que también eran perjudiciales, porque había algunas evidencias que indicaban que podían afectar a especies nativas propias del entorno. Entonces el arrui se incluyó dentro de ese catálogo originariamente con las poblaciones de arrui que hay aquí, que habría que resumir rápidamente, que están en el sureste español. Y luego además en el año 72 también se introdujo el arrui en la isla de La Palma, en Canarias. Ok, pues todas esas poblaciones son de arrui y se consideraban exóticas invasoras, perjudiciales,
todas menos la murciana, con argumentos básicamente políticos, porque si es perjudicial, lo es, estés en Murcia, estés en Almería o estés en otro sitio. Firmamos el contrato con el ayuntamiento en el año 2002 y bueno, pues fuera de aquí no era muy conocido. Venía gente a cazar, tampoco sabía yo el sistema, el procedimiento de caza, tampoco lo sabía. Fuimos poco a poco aprendiendo cómo se hacía, pero sí era importante porque potencialmente iba cada vez a más cazadores, y eran más cazadores sobre todo del norte de Europa. Recuerdo que el último año que estuvimos abiertos vinieron muchísimos noruegos, ¿de acuerdo? Desde Noruega venían a cazar el arruí. Me consta que estudios míos han sido utilizados para argumentar que la especie es perjudicial. ¿Qué llamaba mucho la atención del arruí y sigue llamando en la actualidad? Pues que se reproduce muy rápidamente y se expande. A diferencia de otra especie exótica que a veces comparamos, que es el muflón europeo, que tiende a ser sedentario. Cuando se mira, no con lupa, simplemente te lo miras entero, ves que apreciábamos ya en ese estudio una sutil diferencia en el nicho ecológico de la cabra montés y el arruí. Quizás no tan sutil, porque veíamos que los análisis estadísticos más finos de las áreas donde se distribuían demostraban una tendencia del arruí hacia zonas más séricas, más secas, y de mayores temperaturas medias en el verano. Además, tendían a buscar zonas más abiertas, menos boscosas, me refiero en comparación con la cabra montés, y eso abre la puerta a la posibilidad, algo que ahora yo no descartaría, a que ambas especies realmente podrían convivir, o al menos una cosa que se llama en ecología, que es la partición de nicho. Podrían repartirse el nicho entre ellos porque no tienen las mismas creencias. Los terrenos que nosotros gestionamos son son terrenos de monte público, y los gestiona, como es natural, una directiva, pero que son en este momento de 70 socios, que en su momento fueron 120, pero como ya te he dicho, unos por el tema de la crisis y otros porque, no nos engañemos, aquí estaban pues con la golosina o con el aliciente del arruí. Llevamos ya un tiempo sin cazarlo, y entonces hay socios, pues vamos, había socios de Madrid, de Córdoba, de Barcelona, había de muchos sitios de España que venían, cazaban su arruí como socio. Era una caza económica, y pues les merecía la pena ser socios de la Sociedad de Cazadores de Santa Eulalia, aunque viniese una vez al año. Apostamos por el arruí, hablamos con personas relacionadas con la caza que llegaron a crear empresas dedicadas a traer personas a la caza del arruí, que pasaban por el hotel, vienen durante 3 días, porque puede que lo cacen el primer día, el segundo o el tercero. Si el tercer día no lo ha cazado, que ha habido mucho, por lo que sea, no ha entendido que ese era el animal que quería, pues se ha ido sin cazarlo, ha pagado su precio como si lo hubiera cazado, y ha estado 3 días en el hotel, además, pues bueno, y bien. Parte del dinero que se recogía entre las tarjetas de los socios, pues se distribuían a la caza menor, se hacían sueltas, se hacían más siembras, se ponían más comederos. Eso ahora tenemos un problema, no lo vamos a poder seguir dando a los socios, pues ese tipo de prestaciones que hasta hace unos años sí se le estaba dando. Esta característica que tiene el arruí de ser una especie esencialmente pastadora ya le diferencia radicalmente de la cabra montés, que no es una especie esencialmente pastadora, tiende a ser una especie ramoneadora. Es una especie que se mueve mucho mejor dentro del matorral y además tiene unas creencias distintas a ese nivel. Pero es que luego además tenemos la reciente información, que esa no es de mi grupo de investigación, de otros investigadores que están en la Universidad de Elche y que llevan años haciendo un seguimiento muy interesante de la distribución comparativa además del arruí en la región de Murcia y de la cabra montés. La cabra montés se está expandiendo sin problema por todas las regiones montañosas de Murcia, y nosotros ya veíamos que, nosotros apreciábamos que la cabra montés era una especie estable en su distribución, es decir, con una adecuación altísima, estaba en su hábitat. Y el arruí lo veíamos como que ocupaba variedades mayores de hábitat, en el gradiente de hábitat, variedades mayores que suele ser característico de aquellas especies que todavía están ubicándose o de alguna manera, y planteábamos en el propio estudio que la cabra montés podía tener mayor capacidad adaptativa.
eso no querrá ser, o sea, eso no será realmente lo que estamos viendo, que la cabra está desplazando, aunque sea moderadamente, al arroyo en Murcia. En terreno abierto aquí nosotros, ahora mismo en Totana, por ejemplo, que donde estamos, solamente está el jabalí y el arruí. En caza menor pues tenemos muy poquito conejo, perdiz muy escasa y alguna liebre. Zorzal de paso y poco más. Aquí luego en la media veda, pues bueno, o sea, hay alguna tórtola común y algún torcaz, pero poco más. Entonces aquí la gente que le guste la caza mayor, y disponga, o sea, como la gran mayoría de una economía, digamos, de alguna manera modesta, pues rececho aquí el arruí y una espera al jabalí. Eso es lo que aquí tenemos ahora mismo. Desgraciadamente, pues de pronto lo que parecía apoyar al arruí, pues se vino abajo y en muy poco tiempo, pues se ha empezado a hablar de exterminar el arruí. Tuvimos un desarrollo bastante grande, probablemente cuando se empezó a cazar, según los censos, habría 2.000 o alguno más, eso es lo que es, los conteos que hubo. Luego vino la sarna del 91, la diezmó, luego se volvió a recuperar otra vez y a día de hoy, después de la sangría que se está haciendo con la erradicación, entre comillas, que se está haciendo ahí en el parque, pues el último censo ha dado entre 900, 940 aproximadamente. Es una especie con que se considera vulnerable en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es decir, España es un reservorio de esa especie amenazada en su área natural. Controlar el arruí es muy fácil porque hay, digamos, mucha demanda de personas que quieren cazar el arruí, y además se le saca un beneficio económico, ¿vale? Y un beneficio económico no solo al hotel, sino a la comarca. Vienen, viajan, comen, salen, se conoce Murcia, damos a conocer Murcia también, la región, esta comarca. Sin embargo, ese daño que va a hacer el jabalí o que puede hacer, lo van a tener que matar los guardias forestales, porque nadie va a pagar para venir a cazar un jabalí. Es decir, es difícil, mucho más difícil controlar al jabalí que controlar el arruí, porque el arruí solo era haber dado más licencia. Si con eso se hubiera controlado fácilmente. Y por tanto no creo que el arruí pueda suponer en absoluto una amenaza para nuestra cabra montés o para nuestro ciervo. La medida conservacionista principal que habría que hacer con el arruí es determinar de una vez por todas qué poblaciones genéticamente son más valiosas. Y eso solo se puede hacer con muestras lo más amplias posible de ejemplares de distintos países. Y eso todavía no se ha conseguido. Lo que sí sé es que en esas sierras áridas y semiáridas que tenemos en España, donde el ciervo o la cabra montés no van bien, necesitamos algún animal pastador que mantenga los pastos herbáceos que tenemos la obligación de conservar, porque están en la red Natura 2000, algunos de los cuales son prioritarios, y la única forma de conservarlos es mediante el pastoreo. Como no hay ovejas y cabras, pues me parece que una buena alternativa, controlando sus poblaciones, pues sería el arruí o otros ungulados silvestres. Y la función de pastoreo, de mantenimiento de los pastos herbáceos, de dispersión de semillas, de dispersión de fertilidad, de apertura de claros, de oferta de alimento a los necrófagos, a los buitres, al quebrantahuesos, al águila real, es una función que tiene que seguir existiendo ahí. Y como ya no hay ovejas, pues creemos que una posible solución sería que pudiera seguir desempeñándola en cierta medida el arruí en las zonas donde no podamos tener otros ungulados autóctonos, evidentemente con unas densidades adecuadas. Luego, claro, los ecologistas dicen que si castiga el monte. Vamos a ver, aquí hace 100 años había miles de cabras domésticas, de cabras y ovejas. El parque está preparado, no para soportar 3 o 4 animales por cada 100 hectáreas, 20 veces más, eso dice el estudio. A ver, yo soy ecologista, yo soy conservacionista y lo he sido siempre. Aunque a mí lo que me duele más es el tema cinegético, pero no dejo de reconocer que el tema económico ha sido sangrante, porque te habrás dado cuenta que hemos pasado por un restaurante, el hotel restaurante Monasterio de Santa Eulalia, que está cerrado. Ese subsistía en invierno gracias al turismo cinegético. Con lo cual, ya ahí tenemos
ese, dentro del parque hay, creo que son entre 5 y 6 hoteles, restaurantes, también que daban sus comidas a los cazadores, que pues, eso se ha visto mermado, pero en una medida bastante amplia. Es decir, que las cosas, haciéndolas con sentido común, hubiera favorecido a la Ruy, a la comarca, al hotel. No venía un cazador solo, venía con el cuñado o venía el amigo, porque nos gusta la caza, nos gusta compartirla, y venía más acompañado. Pues eran dos noches de hotel, un tanque de gasolina, dos comidas, una cena. Por supuesto que si tú tienes árboles en zonas donde quieres proteger determinada especie de plantas o determinado tal, pues claro que se puede ver afectada, pero es que te da igual que sea árbol. Es que si es cabramontes también, y si es ciervo también. Yo llegaría incluso más lejos, es decir, en el tema que estamos hablando, que es especie exótica, correcto. Invasora porque es perjudicial, no tan correcto quizás. Pero yo es que podría aportar un dato más, que es una línea que a mí me parece interesante y que habría que empezar a... tendríamos que empezar a cambiar un poco el chip de todos, ¿no? Y es, no nos estamos dando cuenta de que hay especies que son autóctonas, que están invadiendo el territorio de forma incluso perjudicial, pues por circunstancias, por lo que estamos hablando, por el abandono rural, porque a lo mejor han sido muy promovidas con traslocaciones humanas. Yo no vi a ningún ecologista del 91 al 93, yo ahí, y varios compañeros míos, cuando estaban en comidas de sarna, las que estaban muertas, si se podía pegar fuego, se les pegaba fuego. Si se podía enterrar en cal, se enterraban en cal, porque había zonas que el monte no era peligroso y se hacía uno y se enterraba en cal. Y se abatían las que estaban enfermas. Yo no vi a ningún ecologista nunca. Yo he visto un ecologista pues en la Castellana, que es fácil por una cadena, un semáforo que es muy sencillo. Que se han tirado piedras a su tejado. Pues, bajo mi punto de vista, si esto sale una subvención mañana para la Ruiz, seguro que estarán de parte de la Ruiz. Seguro. Para que una especie sea exótica e invasora, tiene que hibridar y desplazar. Esta es exótica, pero invasora no. A todo lo contrario. Esta es la zona alta de Mula y Moratalla, la cabra hispánica sí que la desplaza él. Entonces, aquí claro que puede vivir. Vamos a ver, hay fincas en España que convive con muflones, gambos. Eso está a la orden de darle un botón a un ordenador y enterarse. En fincas con 4 hectáreas, como yo digo, no con 17.000 que hay aquí. Aquí puede vivir sin afectar ni a flora, ni fauna, a nada. La ciencia te puede dar respuestas. Y los ecologistas, en realidad, yo los considero unos románticos. Es decir, porque intentan, y muchas veces sin el apoyo de datos científicos, que la acción humana sea lo mínimo posible en la naturaleza. Yo puedo estar de acuerdo con esa premisa. Lo que pasa es que yo, a diferencia de ellos, intento utilizar exclusivamente datos científicos y la opinión de la gente que vive en el campo, porque si tú te olvidas del mundo rural, por muchos parques nacionales que hagas, no funcionará la protección del medio. Porque además, aunque lo valles fuera del parque, ya va a haber una actuación distinta. Tú tienes que conseguir que la gente del campo se sienta identificado con algo que ellos consideran suyo, porque se han criado allí, pero que globalmente sabemos que ha de ser protegido. Entonces, el ecologista, en ese sentido, es un romántico, pero debería de vez en cuando escuchar más a la gente del campo. Y entender también que la gestión de los animales, incluida la caza, no necesariamente es dañino, sino que debería ser complementario precisamente a la gestión. Al colectivo ecologista, que son tan de darse golpes de pecho ante cualquier cosa, que son muy sensibles para algunas cosas, pero para otras veo que no llevan la misma vara de medir por unas cosas que para otras. Yo quisiera que se dieran una vuelta por el parque con sus chicos, con sus niños, y se lo explicaran ellos, a sus hijos. Oye, esto está así porque nosotros hemos apoyado eso, esto. ¿Ves? Ese chico porque está llorando porque su madre la mataron antes de ayer.